Red Acción. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy es el Día de la Tierra y vamos a hablar precisamente de temas de medio ambiente. Y un tema que nos tiene preocupado porque ayer el Pleno de la Convención Constitucional rechazó el informe de la Comisión de Medio Ambiente. Mire, quiero que vea unas imágenes que ocurrieron ayer en la noche. Este era el ambiente que se vivía ayer después del rechazo en el Pleno. Miren, vamos a hablar con el convencional y coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Juan José Martín, que ya está en pantalla, como ustedes lo pueden ver. ¿Cómo está, convencional? Muy buenas noches. Muy buenas tardes, perdón. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué es lo que pasó ayer? ¿Por qué estas también manifestaciones después del rechazo en el Pleno? Bueno, la verdad es que el día de ayer estábamos votando nuestro segundo informe enviado por la Comisión al Pleno de la Convención. Este era un informe más extenso que el primer informe, puesto que tenía 3 de los 4 bloques temáticos. El primer informe solo tenía un bloque temático. Y bueno, en la votación en general, que es la que permite que luego se vaya a poder revisando cada uno de los artículos de este informe, finalmente el informe lo logra los 2/3, por lo tanto es devuelto a la Comisión para que nosotros como eso es lo técnico. En lo político, ¿qué fue lo que pasó, convencional? Bueno, lo político obviamente que se generó frustración respecto a esta votación. Todos los colectivos políticos progresistas de la Convención que permiten llegar a los 2/3 participaron durante 2 semanas en el proceso de diálogos y puestos y acuerdos para llegar a presentar este informe, y claramente generó frustración en algunos grupos que este fuera rechazado en general. Se entendía si podía ser rechazado en particular algunos de sus articulados y seguir siendo perfeccionado. Sin embargo, este rechazo en general nos sorprendió a muchos y bueno, en algunos grupos claramente esto generó frustración y lo que ustedes vieron. Para que la gente entienda en sus casas, convencional, ¿contra quién eran estos gritos de traidores? Entiendo que en ese video, por lo menos, se les dijo a la conferencia de prensa, por lo que estoy viendo ahora mismo, de hecho, en la pantalla, la conferencia de prensa la estaba haciendo las personas del colectivo socialista. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se habían comprometido a alguna votación distinta? Efectivamente. Como te decía antes, los compromisos eran que este informe se iba, por supuesto, a aprobar en general y luego, de hecho, alrededor de la mitad del informe también se suponía que se iba a aprobar en particular porque había sido producto de grandes acuerdos y había una parte sustantiva efectivamente del informe que debía ser de vuelta porque faltaba perfeccionarla, pero bueno, nos encontramos un poco con esta situación en la votación en general. Hablando de parte sustantiva del informe convencional, tiene que ver también con los estatutos del agua. ¿Qué pasó ahí en particular? Bueno, el estatuto del agua no pudimos votarlo en particular, por lo tanto simplemente no podemos saber cuánto de ese contenido, por lo menos en la votación, se está de acuerdo o no. Sin embargo, es un estatuto que está sustancialmente, por lo menos previamente, estaba acordado. O sea, era un régimen de aguas que fue producto de los acuerdos de los distintos colectivos. Así que, por lo menos en ese respecto, obviamente que vamos a volver a revisar todas las normas, pero en ese respecto habían grandes acuerdos. Sí, porque es un tema súper importante y que también le interesa a la ciudadanía, sobre todo los que tiene que ver con los derechos del agua en nuestro país. ¿Cuáles son los grandes cambios que ustedes están proponiendo desde la Comisión? Yo diría que el cambio más sustantivo es que el agua claramente se desprivatiza, ¿ya? El agua puede seguir siendo ocupada absolutamente y de hecho lo hemos expresado, no se le quita en ningún caso, sobre todo se quiere cuidar a los pequeños agricultores que usan esta agua, pero tiene que tener una base en cuanto al derecho humano al agua, de acceso a esta, ¿cierto?, para consumo y saneamiento, y también un caudal ecológico básico para los ecosistemas. Es necesario que el ciclo natural del agua siga funcionando para que siga habiendo más agua. Si uno interrumpe el ciclo del agua, nos quedamos sin agua, y es un poco lo que está pasando. Entonces se ponen esos estándares, que son los estándares que se usan a nivel internacional, y lo que la ciencia arroja que se debe realizar a nivel jurídico, y se desprivatiza simplemente el uso de esta, pero se mantiene la posibilidad de poder ser usada. En Chile hay que transmitirlo de esta manera: en Chile teníamos una anomalía jurídica, donde se decía que el agua no era privada,
porque era un bien nacional de uso público. Sin embargo, usar el agua funcionaba bajo el régimen de propiedad, lo que en la práctica hace que sea apropiable. Y eso es lo que en el fondo se cambia, se puede seguir usando, pero ya no bajo el régimen de propiedad. Convencional, en 5 segundos, ¿qué va a pasar con este informe? ¿Vuelve a la comisión? Sí, vuelve a la comisión, lo perfeccionamos y volvemos con un informe de reemplazo al pleno. Muy bien, quiero agradecerle este contacto con la redacción, convencional. Vamos a estar súper atentos a lo que está pasando, muy en particular en el tema del medio ambiente y también todo el trabajo en la convención constitucional en los próximos días. Que esté muy bien. Súper. Hasta luego. Y a ustedes también agradecerle la sintonía, por supuesto, dejando los invitados para que nos sintonicen a las 4 de la tarde. Que esté muy bien. Red Acción.